Primero que nada, quiero decirles, si tú que me estás viendo eres una de las personas que me recomendó este juego, te odio. Te odio mucho, bastante te odio. Bestia. Gente, soy Misa y estoy de regreso con mis videos. Hola, aquí estoy haciendo videos. Y esta vez me pidieron que grabara el super juego maravilloso y bello de Slender 3. Y hoy jugaremos una versión que se llama Slendytubbies. Se supone, me han dicho, no sé. Ahí les va, ahí les va. Cuando estaba descargando el juego, cuando estaba instalando el juego, salían imágenes muy, muy cabronas. De por sí. Ahora no, estoy viendo la pantalla de inicio y no me dice single player, multiplayer settings and credits. Ok. No sé nada del juego, nunca lo he jugado en mi vida. Ok. De día, la tarde y la noche, no entiendo. Ok. Vamos a darle Scary because I'm a man. Colecta las tupi papillas. Ajá. Ok, ¿por qué de repente había música y de repente? Oh, vamos a callarnos ya, la fregada. ¿Qué está pasando aquí? Ok, la mesa está bien, no hay pedo aquí. Puedo apagarla, ajá. Es exactamente el mismo engine que el primer Slender, güey. O sea, ¿qué pedo aquí? Hola, gente, he vuelto, soy Misa, ¿me recuerdan? ¿Se suscribieron ya? Déjeme, una de las cosas es que una persona me encontró en la calle. Mira, es todo, vámonos. ¿Cómo la agarro? Acércate. Ah, el rola. Aquí está. Miren, miren los pies que No, tiene. no, mira, 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 mira. Miro para dónde. No, que nunca quites la mirada, güey. Nunca quites la mirada. ¿Para dónde? ¿Mirada de qué? Solo haz lo que te digo, güey. ¿De Nunca qué? mires al suelo. Nunca miro al suelo, pues está bien. O sea, los pies. El que hayan hecho los pies así de feos es como tipo de distracción o algo así. Básicamente. Ok. Solo mira por la mesa. Por la mesa. ¿Qué mesa? Esta. Pero, ¿cómo lo vas a agarrar, güey? Simple, levanto esto y lo coloco a un lado. Rola me está distrayendo y le está quitando el miedo al juego, ¿entienden? Si el juego no les da miedo, pues es culpa de Rola. Bueno, hasta ahora podemos ver que este juego, maravilloso y bello juego, es más oscuro que la mente de Rola. Así de oscuro está, güey. Me aburro. Ah, también me han pasado un juego que era el Super Slender nuevo, que no sé qué, con gráficos chingones y algo así. Y ya lo bajé, pero todavía no lo checo. Y ahorita lo voy a checar también. Y no veo nada en este juego. ¿Qué es esto? Era otra tubipapisha. Ok. Acá está humeando este pedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una. No sé. Ok. Era esa madre. Claro. Yo suelo toparme con esas madres todo el tiempo. Pero pues no. Hoy no. Hoy me la topé en el suelo. O sea. Quiero entender que este juego da miedo. Porque sí, güey. Está loco, ramas de árboles. No, por favor, no. Otro árbol. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Aguas, aguas. Otro árbol, güey. Aguas. Estoy asustado. Tengo tantos árboles alrededor mío que no puedo vivir con árboles. Oye, la otra vez comí una manzana. Oh, era una manzana, qué rico. ¿Y de dónde vino? De un árbol. Oh, por Dios, no me asustes. Son árboles. Me dan miedo los árboles. Estoy rodea. ¡Ah! ¿Qué fue eso, güey? ¡Lo que trataba de advertirte! ¡Cállate tú, güey! ¡Largo de aquí! ¡Me arruinas el juego! ¿Qué pasó? ¡No, tú tampoco! ¿Qué son esas personas? ¿Ustedes qué pedo? ¿Qué hacen en mi cuarto? No entras a la casa. ¿Eh? No entras a la casa. No entro a la casa. Entré a la casa, güey. ¿Sabes por qué? Porque Rola, al parecer, ella jugó o algo así. No sé, me vale madre, yo no he visto nada del juego. Nunca en mi vida he visto nada del juego. Ya me cagué, mis pantalones están sucios. Gracias, gracias. Ah, otra cosa. Antes, ¿qué es esto? Una montaña, ok, me han miedo las montañas también. Antes yo jugaba Slender. Déjenme decirles que yo jugaba Slender en una pantalla chiquita, algo así, ¿entiendes? Y ahora lo estoy jugando en una pantalla. Sí, en una pantalla de 42 pulgadas. Oscuro. El cuarto está apagado. La luz del cuarto está apagada. Y así. Y está oscuro este pedo.
Y ya me salió de pinche Tinky Winky morado acá, pinche madre. Qué miedo, güey. Y no hay música, no hay ruido, no hay tum 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 tum, ni tucutu tucutu, nada, no hay nada en este juego. Está vacío, es más vacío que algo vacío. No hay nada en este juego más que estupideces que salen de la nada, güey. Ajá. ¡Oh, qué vacío soy! ¡Soy un juego hecho por Unite! Bueno, con... no sé cómo se llama el creador. Ok, el... calor, güey, ya sudé a la madre. Aguanta. No puedo dejar de caminar porque si no me agarra el Teletubby este. Se pone a pensar, o sea, está muy fuera de enfoque el estar huyendo de Teletubbies. Mira, ahí está, ya chingué otra tubipapilla, teletubipatilla. ¿Cómo es? ¿Saben que Teletubbies viene de tele? Tele, o sea, tiene una tele en la panza. ¿Se habían dado cuenta de eso? Yo no, hasta que dije, crecí y de repente vi que era un niño pequeño, ¿no? Y veía Teletubbies, güey, porque pues, Teletubbies todo el mundo lo ve. Y lo veía y decía, qué chido, yo quiero una panza con imágenes. Y hasta que crecí, hasta los 18 años, 17 años, descubrí que la, lo digo como si tuviera 40, tengo 19. Ah, por cierto, este domingo cumplí 19. ¿Por qué no me felicitan? Ah, les decía, y cuando crecí me di cuenta, dije, güey, tiene una tele en la panza, güey. Es una tele esa madre. Está interesante este pedo. ¡Pero este juego está aburrido! No es cierto, ya me cagué una vez. Y no, güey. No. ¿Por qué hay tanto silencio? El silencio me desespera. Por eso estoy hablando como idiota. ¡Por el silencio que se encuentra en este juego! Y improviso canciones porque puedo. ¿Y qué? ¡Ay, güey! ¿Qué es esa madre? ¿Qué fue esa madre? Mi corazón está así está mi corazón, güey, neta. Está haciendo ritmo, güey. Tiene dubs en mi corazón. Lo que tú no sabes es que Skrillex es el que operó mi corazón. Acá no hay nada. Me voy a voltear para los lados y para arriba. ¿Por qué? Porque en este juego parece que se pasaron de lanza. Vamos a juntar todo. Vamos a juntar todos los juegos de Slender. Pero vamos a ponerle algo que dé más miedo. ¿Qué da más miedo que Slender? A mí me van a ir los Teletubbies. ¿Fierro? ¿Qué se arme? ¿Por qué no ponen nada? ¡Soy Barney! Te voy a comer y te voy a... Tengo un cuchillo y te voy a meter entre las... No sé, nalgas. Ay, no. ¿Por qué estoy jugando? ¿Qué es? ¡Otro árbol! ¡Qué sorpresa! ¡Otro árbol! ¡No! ¡Otro árbol! ¡Ah! ¡Mamá! Y pues sí. Este es el maravilloso juego de Slender, gente. De Slender Tubis. Se debería llamar... Árbol Tubis. Oh. No, güey, no. Cállate ya. ¿Pueden ver que mi cabello creció? Nada que ver, ¿verdad? La conversación con esto. Y... ¿Pero por qué no hay ruido, güey? No entiendo por qué no hay ruido. No es tubipapilla. La tubipapilla se extinguió, güey. Voy a estar para atrás, ¿por qué? Porque soy bien hardcore. Dale madre, di una vuelta. ¿Viste mi somersault que di? De eso trata el juego, gente. Camina como idiota. Ok, quiero entender que este juego tiene tres modos de vista. De día, de noche y de tarde. Puse de noche porque según está más cabrón. Pero pues, además de las imágenes esas que han salido, no salió nada más. O sea, sí te cagan esas madres, pero aún así no, güey. ¿Qué es esta madre? ¿Vi algo en el suelo? No vi nada. ¡No vi nada! ¡Sigue caminando, Misa! ¡Sigue caminando con tu traje espacial! ¡Tienes un traje espacial! ¡Soy una persona que andaba en Marte! ¡Y de repente caí a un mundo donde hay Teletubbies asesinos! Es el nuevo éxito, cómpralo ya. Teletubbies asesinos, soy un astronauta que estaba en Marte. Así se llama. No veo nada en este mendigo mundo de Teletubbies. Aguanten, ¿cómo lleva la pila? Se aguanta, ok. Bueno, como ven, sigo caminando como idiota. Veo rocas, veo pasto, veo
Veo, veo un gran árbol. ¿Qué es lo que ves? Un gran árbol. ¿Qué una cosita? ¿Qué un gran árbol? ¿Qué es lo que ves? ¡Un puto árbol! Más montañas, o sea que por aquí no es el camino. Ok, okay, eso está mal, güey. Si estás programando un juego, ¿por qué no haces un caminito en vez de poner montañas? Güey, no, por aquí no es. Por aquí no es el pido. ¡Ah, me puedo subir a las montañas! Eso es bueno. Eso es muy malo, güey, porque... porque de alguna manera tengo que volver. No te subas a la montaña, Misa. Mi padre me lo decía. Hijo, no te subas a la montaña. Y le estoy saltando como Bambi, güey. Porque soy Bambi, güey. ¡Misa el Bambi! La película. Ya me aburrí, güey. Me está dando sueño, incluso. No hay tu papilla en este mundo. Es como si... estoy hecho para morir aquí. Sin tubi papilla. ¡Tubi papilla! Yo recordaba que el tubi papilla era una... tubi papilla no era como un pedazo de madera. Así que parecía una tortilla o un hot cake. Pero con cara. Sí, no, esa era la tubi papilla, según yo. Pinche pelo. Ya está. Ok. No había como un mapa ni nada. Vean, ¿qué pasa si oprimo botones? Oprimo botones, no pasa nada. Puedo saltar nomás. Puedo saltar, puedo ver mi cuerpo de astronauta. Y ya, es todo. Bienvenidos al juego. Wey, acabo de poner al aire nuestro nuevo juego de Slender Tubis. ¿Qué pasa? Salen imágenes a lo pendejo de Teletubbies asesinos. Yo también eres un astronauta. Ok, me gusta. Y puedes saltar, me gusta. Y es exactamente la misma madre que el Slender, pero con menos miedo. Ok, muy bueno, muy bueno. ¿Estás ganando dinero con esto? Claro, claro. Porque sí, güey. Cada que le descargan o algo, gana dinero. No, que digan, no, lo bajé por mi plata. No, el güey está ganando dinero. Está ganando dinero por ser una persona que crea que te ensucies. O sea, ¿dónde está la lógica? ¿Por qué seguimos jugando entonces? ¿Sabes qué? Y el icono del juego está cañón también. Sale una cara de Teletubby que sale. O sea, el juego. ¡Ay, güey! El. Salió Pop. Salió Po. Ahorcadote el vato, güey. ¿Sabes qué significa, no? ¿Sabes qué significa? Que no hay tubi papilla. Que tuvieron que matar a Po para hacer más tubi papilla. Lo que me preocupa porque yo soy también. Quiero pensar que yo no soy un teletubi también. Soy un hombre con traje espacial, güey. No me pueden hacer tubi papilla a mí también. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, perdón? ¿Perdón, qué es esto? Perdón, disculpe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? ¿Esto es agua, perdón? ¿Esto es agua? No me chingue. ¿Esto es agua? ¡Esto es agua! ¡Esto es agua! Programadores, ¿esto es agua? ¿Esto es agua? Algo bien, hicieron algo. ¡Ay! ¡Chinga! Ya no me está dando tanto miedo esa madre, pero aún así asusta, güey. Es así como que, hola, y pues ya, es todo. Pero si te das cuenta, no asusta realmente. Mira, yo no. Mira, otra pinche tubi papilla. Vámonos, recio. Que se está mal. ¡No me jodas, güey! ¡No mames! ¡Lala está muerta! ¡Lala está muerta! En otras noticias, Lala está muerta. Se llama Lala, ¿no? Se llama. Lala. O sea, hay uno que se llama Sello Rojo y otro que se llama Nido Kinder, creo. Y Po. Po, a huevo. Tinky Winky Dixie Lala y Po. Sí, se llama Lala, güey. Otra vez llegué a las montañas. Salta a la montaña. Salta a la montaña. Feel like a Skyrim. ¿No puedo subir? No, sí puedo subir. Un árbol flotante, güey. Está a punto de suicidarse ese árbol. Alguien deténgalo. No puedo caminar por acá. Paredes invisibles. Como en todos los videojuegos. ¿Qué fue eso, güey? Ese árbol tenía manchas o algo así. Todo, o dientes, no sé. ¿Sabes qué? Se me hace que este juego está bastante aburrido. Y el que me lo recomendó, pues, ¿qué es esto, güey? ¿Qué quieres que juegue? ¿Algo aburrido? ¿Para qué quieres que juegue aburrido, güey? ¡No mames! ¡Vienes a mí ese, güey! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Ok,
Ok, quizás da miedo. ¿Cuánto llevo? 15 minutos. 15 minutos y mi tarjeta nomás cae en 20 minutos, güey. Ojalá esto acabe ya pronto porque me estoy cagando. Chico sin sentido, güey. Chico sin sentido. Estoy enojado con todos. Tú estás viendo el video, te odio. Pero suscríbete. Estoy temblando, gracias. Gracias, gente, por crear un juego que me haga temblar. No hay nada a mi alrededor. No hay nada a mi alrededor. Este es el baile de misa, que no hay nada alrededor. Este es el baile de misa, que no hay nada alrededor. ¿Hay una mansión? No, no, no la veo. Rola me ha visto de una mansión que no la veo. O sea, rimas chingones, rime veo con veo. Ah, qué aburrido es esto. Gente, pues, recuerden suscribirse y darle like porque Misa está sufriendo de un ataque psicológico y emocional en este momento. Y creo que sería un 50-50 si ustedes me apoyan y yo los apoyo. Denle like a esta madre y pasen mis videos a la gente. ¿Por qué? Porque Misa se esfuerza. O sea, van a decir, che, Misa huevón, hace un mes que no subes video. Pero güey, ¿aquí estoy o no? Dale madre, que estoy aquí, ¿o qué? Que esa madre que lo llama en el cielo. No sé, no me importa. Esa madre me asustó bastante, güey. El Tinky Winky saltando como idiota en las montañas. Como si fuera Bambi en la pradera. No me puedo subir por aquí, sí me puedo subir por aquí. ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿Qué estoy haciendo, güey? No, güey, ¿qué estoy haciendo, güey? No me quiero ir para acá, no me quiero ir para acá, güey. ¿Pero por qué sigo avanzando, güey? Tengo miedo. Tengo miedo, güey, neta, tengo miedo. No mames, me atoré. Esa madre me da más miedo. Me da más miedo eso, güey. Estoy atrapado, güey. Córrele, compa. Eso, sáltale, Bambi. ¡Ah! Otra vez. No hay pedo, Misa. Sí, hay mucho pedo. Estás en una montaña. Estás en una maldita montaña que no sabes para dónde ir. ¿Qué es esa madre que está allá? Perdón. Salta. Eso. Te escapaste de Tinky Winky. La mortalidad del cangrejo. A player has been... No mames. Ay, Dios. Esto querían que jugara. Esta madre. Gracias, gente. Suscríbanse y denle like a este video. Y pásenlo a todos porque... Me ven. Estoy asustado. Gracias. Y más videos semanales, van a ver, ya no, va a ser viernes y video semanal, haz de cuenta, viernes siempre va a haber video. Y va a haber un video lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, o sábado, domingo, como sea, pero van a haber supuestamente dos videos. De lo que sea, estoy harto de no subir cosas, así que voy a subir videos. Ahora, voy a cerrar esta madre, a la mierda ya. Adiós, gente, bye.